¿Te ayudo? No, no puedes. Ya casi termino. Los Raffen lo dejaron retorcido como una bolsa de serpientes. ¿Dormiste bien? No me quejo. ¿Y tú? ¿Has descansado? Creo que tuviste pesadillas. Gritaste un par de veces. ¿Ah, sí? No hay pedo. Ya me acostumbré a esas cosas. Cuando Mitch y Scorpion volvieron de la guerra, se revolvían y volteaban noche tras noche. Duró meses. Sea lo que sea, pasará. Ya, yeah. Eso espero. ¿Has pensado algo? Para lo de Hellman, digo. Pues, de hecho, sí. Checa esto. Vale, cuenta. Nosotros somos la llave inglesa. El cúter es el UVA y el desarmador es donde el pájaro debe hincar el morro. Y estarás pensando cómo le vamos a hacer. ¿La ametralladora? Será útil para otra cosa. Este calibre apenas apoyaría el blindaje de un peso pesado así. Hay otras maneras. Mira, las pinzas son la solución. Una central de ondas satelitales. ¿Por qué hay que derribar el pájaro justo ahí? Porque cuando haya caído tendremos que ubicarlo y agarrar tu objetivo, pero en chinga. Y ahí es el clásico terreno de California. Plano, seco y vacío. Los verían a leguas y se los chingarían en un 2x3. Una central. Espera. ¿Un PEM? Bingo. ¿Pero cómo? No podemos sacarnos un pulso tan tocho de la manga. ¿Cuánto quieres apostar? Manejamos hasta el acumulador, nos metemos y anulamos los controles y los limitadores de potencia. Soltamos el turbopulso electromagnético en cuanto el UVA esté al alcance. Esto debería calcinar su sistema. Dirección, sistemas de navegación. Comunicaciones. A oscuras, como cuando se va la luz. No tendrían chance ni en el infierno. Recuerda, necesito a Hellman vivo. Intenta no descojonar el pájaro, ¿vale? Sí, ya sé. Más le vale agarrarse. Tengo una idea. Y aunque funcione, le espera un buen chingadazo. ¿No va a ser un marrón? No sabemos seguro si el pájaro sobrevolará a la central. Claro que no lo sabemos, pero no es necesario. Ya verás. Se va a poner bueno, pero no te vas a arrepentir. Ya tengo todo planeado. Cojonudo. En marcha. Chido. Entra. Hace frío. ¿De quién es la central? ¿Gobierno o corpo? ¿Crees que hay diferencia? ¿Quién crees que mueve los hilos del gobierno? Era solo por saber en qué charco nos estamos metiendo. V, echa un ojo. Está fácil. Todo lo que ves es de una corporación. Y te mola joder a las corpos, ¿eh? No sé por qué dices eso. No, claro. Disculpa. Rogue, Nash, los Raffen... ¿Estás en la cuerda floja, Ove? Te flipa putearlos a todos. Pues entonces me imagino que es bueno que esté de tu lado, ¿no? Quilicua. Vamos a cambiar totalmente de tema. Lo más raro que has transportado, dime. Yo tuve que llevar una iguana orgánica de verdad. ¿A poco? ¿Viva? Y coleando. Alguien la sedó y la metió en una nevera. Ni zorra de por qué. Pero joder, me dieron un pastizal por ese curro. Te toca. Supera eso. El vicedirector de finanzas de Caucas.
¡Voilà! Tenemos un empate. Muerto, en la cajuela. Vale, tú ganas. Ya casi llegamos a la presa. Paremos aquí tantito. Vamos a calibrarte con la torreta. Quiero que tú también puedas usar la ametralladora. Nuestras posibilidades mejorarían. Conecta aquí. ¿Cómo me conecto? ¿Enlace personal? Pues, ¿cómo crees? Nada más aguas con el enchufe. A veces hay que menearlo un poquito. Conectado. Aguanta. El diagnóstico primero. ¡Mierda! No deja de darme error. Qué raro. Déjale, meto mano. Y ahora, Panam, aquí está Johnny. En mitad de la puta nada. Bien hecho, V. Oye, se me hace que el implante tiene un virus. El de tu cogote. Es que llevo un bioprocesador en el coco que opera su puta bola. Eso habrá detectado tu diagnóstico. Ok. Pero no se filtrarán datos a través del enlace personal. Tu buga está seguro. Ok. Nada más no la cagues en nada. ¿Está bien? Ni modo, pues vamos. ¿Ves el montón de basura? Dispárale una ráfaga corta. Yo me encargo de la calibración. Chido. El que sigue. De un tiro. Bien. Solo una más. Una ráfaga más larga. Chido. Ya está, creo. Bueno, ni tan mal, ¿no? Ajá. ¿Probamos con blancos en movimiento? El cañón está calibrado. Tendrá soporte del sistema. No más aguas con el culatazo. A veces desequilibra las cosas. Bueno, ¿y esa central? Ya verás ahorita. Conozco un lugar. Desde ahí tendremos buena vista. Me aseguraré de que el área está despejada. Sabotear la central de una corpo. Asaltar el transporte de una corpo. Secuestrar a un corpo. ¿Se te ha rayado el disco con lo de corpo, abuelo, o arrancas? ¿Sabes qué? ¿Empiezas a recordarme a mí? Hace 50 años. Excepto por el carisma y el pedazo de rabo. Puede que nos llevemos bien. Algo de razón llevas. Lo que nos ha pasado habrá tenido efectos. Te pareces más a mí de lo que crees. Ya verás. O a lo mejor al revés. Igual tú te estás pareciendo a mí. Nah, ni de coña. Todo despejado. La zona está limpia. No veo patrullas. Esa cosa enorme es el acumulador. ¿Y ves las antenas? Cada una recoge las microondas de energía de los satélites en órbita. Eso se convierte en electricidad. ¿La central alimenta la ciudad? ¿La neta? Sepa la chingada. Ya lo averiguaremos. Hay muchas antenas por toda la interestatal. Si provocamos una reacción en cadena en el acumulador... Luego cada antena emitirá una enorme ráfaga de PM. Y nuestro pajarito irá directo a la telaraña. Solo hay que lanzar el pulso en el momento justo. A por ellos. Sobrecarga los sistemas cuando lleguemos a la estación. Voy a poner una derivación para el detonador. ¿Y si empezamos por los transformadores? Podemos liarla en los voltajes relativos. Así lo demás iría más rápido. No es mala idea. Nada más que... Sí, ya lo sé, los convertidores. Pero no serán problema. Lo subo al máximo y listo. Creo que pensamos igual. ¿Y ahora qué? A esperar. Hay que cuadrar la llegada con el plan de vuelo del UVA. Recibido. Chingón. Andando. ¿Has hecho algo así antes? ¿Derribar un pájaro? ¿Sin ayuda? No. ¿Por qué preguntas?
Central, el PEM, sistemas, redes... Te ha salido un plan cojonudo. Gracias. ¿Cómo haces las cosas? Ahí está el truco. El mío es la triple A. ¿La qué? Análisis, armado, acción. Cualquier tarea tiene tres fases. Primero, analizas lo que tienes y a qué te enfrentas. El problema, pues. Luego, planeas pensando en esas variables. Llevas lo que tienes, agarras lo que necesitas, armas, las cosas, la gente. Y luego, a la acción. Fácil. Yo lo estamparía, en una camiseta. Triple A, no necesitas más para llevar una buena vida. Eso y una chela bien fría de vez en cuando. Tu método, la triple A, ¿es idea tuya? Ni madres. Aprendí de los Aldecaldo, Mitch y Scorpion. Los entrenaron para algo así durante la guerra. Luego se lo apropiaron. Y pues sí que sirve, la neta. Y ahora otra vez. ¿Y si algo se va a la mierda? Pues más te vale que te pongas a improvisar. ¿Neta pensaste que te iba a dar el secreto del éxito nada más porque sí? Si te digo la verdad, ¿bien? Empezaba a creer que sí. Ya casi llegamos. Última vez. Entramos, chingamos el sistema y nos largamos de ahí. Agárrate bien, igual y se pone turbulento. ¡Prepárate! Vale, estoy listo. ¡Que nos hemos pasado, Panam! ¡Sobrevivirás! ¿Ya viste eso? Todo prendido como arbolito. ¿No de Navidad. ¿No querías 11? Pues toma, tronca. ¡A huevo! Hay que largarnos antes de que nos prendamos también. Vete cagando leches de aquí antes de que le pase algo al chico. Gracias, hombre. Iba a montar un picnic y a tumbarme a la Bartola para coger... ¿De verdad? Ratito. Ten cuidado. El próximo... ¿Johnny? ¡Johnny! ¡Hostia puta! Vale. Estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. Vale. ¡Sal de aquí echando hostias! Quizás no sea el trabajo más limpio, pero igual salió bien. ¿Y el detonador? ¿Funciona? Sí, funciona. Ni siquiera veo que la fuerza de la señal disminuya. Hay que alejarse lo más posible o el pulso nos reventará a nosotros también. Ese risco. Nos vamos a poner ahí. Ahí vamos a tener una buena vista de las antenas. Y luego a esperar. Dabuten. Toma. Siempre he querido pulsar un botonazo rojo de estos. ¿Cuándo le doy? No te preocupes, lo estaré observando. Nomás espera mi señal y sueltas el pinche pulso. No sabrán ni por dónde les cayó. Y por cierto... ¿Qué? Estamos a punto de borrar de los cielos un activo de Count Tao que vale millones de eurodólares. ¿Cómo te sientes por eso? Una puta explosión. La mejor medicina. Eso es justo lo que me gusta oír.
Acabo de caer. ¿En qué? El silencio. El ruido de la ciudad, las voces de la gente, los olores. Han desaparecido. El viento lo potencia. Ya no me acordaba del silencio. Pero igual y los olores no. Digo, ¿los coyotes? No se puede ignorar eso. Pensaba que era el ambientador de tu Thorn. Jaja, jódete. Mejor concéntrate en el pájaro. Abre bien los ojos. Ahí está. Viene de Pacífica. Ya estuvo. ¿Listos? Un segundito más. Uno más. ¡Ahora! ¡Boom! Ahí está. ¡Mierda! ¿Qué pasa? ¡De puta madre! ¡Joder! ¡En el blanco! ¡Panam! ¡Los motores siguen rulando! ¡Joder! ¡Se piran! No van a ninguna parte. ¡Hay que perseguirlos! Un momentito. ¡Panam! ¿Qué estás haciendo? Pierde altitud. Tenemos al culero. ¡A por él! ¡Ya la hicimos! Ni de coña va a seguir volando después de eso. O aterrizan o se estrellan. ¿Has visto eso? ¡Cambio! Sí. Un nubear, sin marcar, perdiendo altitud. Mitch, Scorpion, ahí. ¿Qué chingados están acabando haciendo? Acabando en los generadores. Seguidlo, yo voy de camino en nada. Mitch, la Scorpion, batería valdrá. Habla Panam, no se acerquen al UVA. Repito, no vayan hacia el UVA. Entretengas o empezaré la fiesta sin vosotros. ¡Están chao! ¡Espérenme! ¡O más bien a la chingada de aquí! Seguramente quieren ayudar a los sobrevivientes. ¡No saben que son corpos! ¡No me oyen! ¡El pulso hace indiferencia! ¡Mierda! Tengo a tres en el radar. ¡Drones! ¡Prepárate! ¡Quieren frenarlo! ¡Pues nos la van a pelar! ¡Hay que llegar con Mitch y Scorpion! ¡Panam! ¡Cagada! ¡No dispara! ¡Seguro se volvió a atascar! Yo lo arreglo. Agárrate. Voy a poner el piloto automático. ¡Atascada! ¡Me lleva la chingada! ¡Nos pisan los talones! ¡Panam! ¡Ya sé! ¡Pinche cerrojo! ¡No quiere abrir! ¡Dame un segundo! ¡Panam! ¡Nada! ¡Estoy bien! Bueno, ahora tiene que funcionar. Por lo pronto. Con por lo pronto basta. ¡Colina! Bien, ya tenemos una preocupación menos. ¡Oh, mierda! ¡Panam! ¿Estás bien? ¡Cabrones! ¡De rebote! ¿Puedes apañarte? Sí, a huevo. Voy a vivir. No te preocupes. Tío, ¿dónde estás? ¿Hola? ¡Perfecto! ¿Escorpión? Estoy viendo por un canal abierto, por si la primera vez no te detectaron. ¡No te puedo creer! Aquí hay algo que está mal. ¿Oíste los disparos? ¡Ve! ¡Se me hace que ya les pasó algo! Vamos a ver. Veo el desastre, pero no veo a Scorpion ni a Mitch. Creo que está caducado. ¡A la chingada! V, conecta el dron. Vamos a escanear la zona. Tenemos que agarrar rumbo. ¿Nos detectarán? Voy a activar el camuflaje. Sus escáneres no funcionan. Están ciegos. ¡En marcha! ¿Tienes visual? V, si tienen a los Aldecaldo, si tienen a Mitch y a Scorpion, no puedo... Lo sé.
Conectado. Tengo el control. Lo siento. ¿Son de tu clan? Caldo. Sí. Están muertos. Todos. Si ellos... Tranquila, aún no lo sabemos. Drones de combate. Sistemas de defensa activos. La zona. Están esperando refuerzos. ¡Mierda! V, esto me da mala espina. Cinco Kang patrullando. ¡Vivo! ¡Los tienen! Prepararon el lanzamisiles. Nos destrozarán si nos acercamos. Podemos destrozarlo. Puede ser. Pero hay que llegar allí primero. Si no fuera por los fallos, les hubiera avisado. ¡Todo esto es mi pinche culpa! ¿Para qué chingados estaban siguiendo al VA? ¡Idiotas! Hemos visto a Mitch. También tendrán a Scorpion. Los encontraremos y los ayudaremos. Si es que aún siguen con vida. ¡Están vivos! Todo saldrá bien. Ocúpate de lanzamisiles. Nos volará en pedazos si nos acercamos. Vale, el plan. Tú te quedas en el coche y no, yo... No, tan rápido. Voy a ir contigo. Esa es mi gente. Anam, no lo pillas. Estás herida. Tú al coche. El lanzamisiles es mío. Yo... Bien. Pero tengo el rifle de Mitch. Voy a cubrirte desde aquí. Buena idea. En marcha. ¡Que comience la
vía libre. Voy por ustedes. Abre la puerta. Te cubro. ¡Ya! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Tirad las armas o me lo cargo! ¡Repito! ¡Soltad las armas! ¡Ya! Tranquilitos. Aún podemos salir todos de esta cosa. ¡Vienen refuerzos! ¡No jodas! Última oportunidad. No tienes por qué morir. Hablemos. ¿Por qué iba a creerte? ¡Panam! ¡Cállate! ¡Dispárale! Escucha. Esto no va contigo. Suéltalo. Y dime dónde está tu pasajero. ¡No sé dónde se lo llevaron! ¡Ni madres! ¡Está mintiendo! ¿No lo sabes o no quieres decirlo? Dejad que arregle las comunicaciones y hablaré con mi unidad. ¡Panam! Pero solo si... ¿Te acuerdas del vaquero? Boca. ¿No? ¡Mierda! ¡Panam! ¡Me cago en todo! ¿Estás bien? Solo unos arañazos. ¡Malditos cabrones! ¿Te han dado? Aguanta, chica. Te curaré esa herida. No es nada. Vamos. No pudimos huir, Panam. Se reagruparon muy rápido y empezaron a lanzar misiles. Perdí a todos. ¿Todos? ¿Scorpion? ¿Él está aquí? ¿Mitch? ¿Mitch? Él está... está a salvo, ¿verdad? Panam, lo siento. No llegué a tiempo. ¡No! ¡No! ¿Estás seguro? ¡No! ¡Él...! Todo saldrá bien, Panam. De verdad. Uh-huh. Scorpion y el resto. Siento que no llegáramos antes. Eran buena gente. Cojonuda. No tenían que morir aquí. Debí detenerlo. Lo intenté. Tampoco te habría escuchado a ti. Escuchar no se le daba bien. Pinche necio. Ya que estáis aquí, me imagino que ibais a por el VA. La cuestión es por qué. ¿Todo bien? ¿Necesitas algo? Gracias por salvarme el cuello, V. Siento lo de tu gente, pero tengo que irme. ¿Por qué fuisteis directos al pájaro? ¿No visteis las señales? Vimos que estaba dañado. Conocemos el terreno y sabíamos dónde caería. No sabíamos que fuera de Cantao. Pensamos que necesitaban ayuda. Igual podíamos recuperar algo de material. ¡Qué equivocados estábamos! Necesito al tío que iba en este pájaro. ¿Sabes algo? ¿Viste algo? Se lo llevaron con ellos. En nuestros coches. ¿A dónde? Al oeste. Una unidad pequeña. El séquito de tu pasajero. Intentarán llamar a su base. ¿Así que vosotros provocasteis el PEM? Sí, intentamos avisaros. Pero no pudimos conectar. Si se llevaron sus carros, podemos seguirles la pista. Voy tras ellos. Quédate con Mitch. Me apañaré. Voy contigo. Prometí que iba a ayudar. Además, esos pinches culeros mataron a Scorpion. Esa no se las voy a perdonar. No le lleves la contraria, V. No vale la pena. Vete. Llamaré a mi gente. Nos encargaremos de esto. Vamos a dejar mi carro aquí, por si acaso. Cuidado con el fierro. Le gusta atascarse. Iremos en moto. Buena idea. Cantao ha perdido contacto con su VA, así que estarán buscándolo. Daos prisa. Oye, Panam. ¿Qué? Vuelve de una pieza, ¿vale? Lo prometo. ¡Vámonos! Antes de que manden a un grupo de rescate. ¡V! Scorpion hay y el que resto. Seguir. Oye, sé cómo te sientes. De verdad. Te ayudaré a ajustar cuentas con Cantao. Voy a destruirlo, V. Hasta el último. Estamos juntos en esto. Hasta la muerte. ¿Sabes qué, V? Tú estás bien. Me ayudaste con Nash, me ayudaste con Mitch. La neta, te debo una. Ese Hellman tuyo
voy a encontrarlo. Ah, eso es para ti. Solo saldar una deuda. No, los nómadas siempre ayudan a... ¿Así que ahora soy uno de los tuyos? Suena bien. En marcha. Espero que no anden lejos. Ya veremos. Las marcas de llanta empiezan ahí. Las vamos a seguir. ¡Han estado aquí! Vamos, hay que encontrarlos. Aventura. Sí, pero se fue. Mierda, hombre. ¿Por qué todo es mierda, mierda, mierda? Lo sé, Sofía. Pero, joder, estás viva. Aún te quedan cosas de las que ocuparte. Tienes razón. ¡Todos concentrados! ¡Venga! ¡Veo a un francotirador! ¡Abusado! ¡Aniquílalo, V! ¡Disparad! Cuidado, V. ¡Esto va por mis amigos, culeros! Esto se habrá llevado a Helen.
Si consiguen reagruparse y pedir ayuda, estamos jodidos. Pues leña al mono. Ese es uno de sus carros. Hay que checar. No creo que encontremos nada más. Suficiente. Aquí no hay ni un alma. Averigüemos dónde lo llevaron los de Cantao. Dale. Llevabas razón, Ladiño. Trataron de volver a ponerlo en marcha, pero la bomba del aceite murió y los pistones no aguantaron. Igual nos da un par de minutos, pero llevan una buena ventaja. Algunos se quedaron en la pista, el resto se fueron con Hellman. Yo hubiera hecho lo mismo. Van a llamar a su gente. Lo último que quieren es cruzar el desierto sin refuerzo. Espero que Mitch haya contactado a los Aldecaldo. Maldita interferencia. Van a ir a por él, no te rayes. ¿Sabes qué? ¿Qué? Esta es mi vida justo aquí. Me salí de un montón de mierda solo para tropezarme con otro más grande. Panam. Y en el camino me chingué a los demás. Estas huellas van por la colina hasta la vieja estación. Apuesto a que ahí tienen a Hellman.
Veo bugas de nómadas. Los reconozco. Son del clan. Estoy dentro. Hellman, tiene que estar aquí. Sal tú solo y no te haré daño. No van a salir vivos de esta, hijos de puta. Patrullas se han establecido aquí. Ya veo. Deben tener a Hellman encerrado en algún lugar. Pero ve, ¿ya viste eso? Las bombas se ven bien. No es lo que te encontrarías si el lugar estuviera cerrado. Quizás los cabrones pidieron transporte. Pronto lo veremos. Quiero una muerte limpia.
¡No! ¡No dispares! ¡Estoy desarmado! ¿Qué coño haces aquí? Es mi gasolinera. Me llamo Marty. Esos putos trajes llegaron como si esto fuera suyo. Se lo llevaron todo y me encerraron aquí. ¿No pareces preocupado? En plazas más jodidas he toreado. Cuando pasa la tormenta, los problemas desaparecen de un modo u otro. Y yo me sacudo el polvo y vuelvo al tajo. Llevaban a un tío, lo necesito. Un civil, lo has tenido que ver. Sí, no estoy ciego. ¿Dónde lo tienen? En el viejo taller, en la planta de arriba. Seguro que lo tendrán ahí. Gracias. Yo que tú, me quedaba ahí quietecito. Esa era mi intención. Sé dónde tienen a Hellman. Voy para allá. Ok, yo te cubro. ¿Quién trabajas? ¿Torinobu Arasaka? ¿Has venido a llevarme de vuelta o...? Puta rata come mierda. Va a ponerse a gritar o pirarse echando leches. Ciérrale el pico ya. Este no es fan tuyo. Tampoco creo que sea muy fan tuyo. El hijo puta no sabía ni quién le acojonaba más. Si tú o Arasaka. Mantén la calma. No es nada personal. Creía que tenías que hablar con Takemura cuando trincaras a Hellman. Sí, un segundo, ahora llamo. No lo olvides, tienes a Hellman, tienes la mejor mano. Intenta ganar algo con ella. Takemura me salvó la vida, ¿te acuerdas? Porque le interesaba, no te jode. Solo son negocios. No es amigo tuyo. Takemura, buenas noticias. Tengo a Hellman. ¿Vivo? ¿Y qué te ha dicho? Sí, y coleando. Bueno, ahora no colea mucho. Voy a llevarlo al motel Sunset. Voy para allá. Reténlo ahí hasta que llegue. Muy bien. Chao. Llévatelo a un sitio donde podáis hablar. Ya. Parece que han llegado tus nuevos chumbas. ¿Es él? Ya te digo. Llévalo afuera y échalo en la moto. Quietecito. Ya llegó la caballería. Mitch reunió a unos... Todo despejado. Nadie nos ha visto en la carretera. Pero será mejor no hacer el zángano. ¿Qué planeas hacer con él? Thank you.
Es una larga historia. No sabría ni por dónde empezar. A la próxima, entonces. ¿Saúl? Hemos terminado aquí. Todo despejado. He oído que Mitch está vivo gracias a ti. Gracias a V y a Panam. Los dos me salvaron el cuello. Espero que él valga la pena. Saúl, traté de hablar con Scorpion, pero él... ¿Podría ayudar de alguna manera? Ya has ayudado bastante. ¡Traté de detenerlo! ¡Claro! Solo voltéate ahora y que todo se vaya a la chingada. Para eso sí eres bueno, ¿no es así? Oye, no ha sido culpa de Panam. Cuidado. Tú y yo no somos colegas. Además, nadie ha culpado a nadie de nada todavía. ¡Claro! ¡Seguro! Panam solo me ayudaba. Fue culpa mía que derribaran ese pájaro. De no ser por mí, Scorpion y los suyos no habrían ido a saquearlo. Esa es la verdad. Cuando eres un aldecaldo, eres responsable de ti mismo y de los tuyos. Siempre. Las circunstancias no cambian nada. Tal vez Panam debería preguntarse si sigue siendo un aldecaldo. ¡Oh, chingada madre! No te preocupes por Saúl. Lo superará. Me vale madres. Pero tú a él sí le importas, Panam. En cuanto se enteró de lo que había pasado, nos ordenó que os siguiéramos. Le preocupaba que te ocurriera algo. ¿Por eso? Mira, quizá ahora tenéis vuestras desavenencias, pero eres familia. Y Saúl haría cualquier cosa por la familia. La cosa es, ¿sigo siendo parte de la familia? Sabes que sí. Vuelve a casa. Entiendo. Lamento que hayas tenido que ver eso. A veces las cosas se complican más de la cuenta. Pero me las arreglaré. Y tú, cuídate mucho. ¿Está bien? Bueno, ¿y ahora qué? ¿Vuelves a Night City? Sí. Bueno, eso creo. Tengo que sentarme y pensar acerca de todo. Pues hala, nos vemos. Ahí vienen, tienes un minuto. En marcha. Hasta la próxima. Cuida la moto de Scorpion. Ahora es tuya. ¿Dónde estoy? ¿Qué sitio es este? En mitad de la nada. ¿De qué nada exactamente? Da igual. No vas a salir de aquí solito, de todas formas. ¿Por qué estamos aquí? Quiero hablar de tu pequeño invento. El biochip que hiciste para Arasaka. Vale. Pero dejemos una cosa clara antes. ¿No te envía Yorinobu a Arasaka? No. Eso significa que quieres proponerme algo. Si tu jefe paga más que Kang Tao, creo que podemos entendernos. No me envía nadie. Tengo un problema y vas a ayudarme. ¿Y eso qué tiene que ver con el biochip? Tu Tech intenta matarme. Eso no venía en el folleto de la Publi, ¿eh? Si quieres presentar una reclamación, necesito más detalles. Tengo el constructo de Johnny Silverhand metido en la cabeza. Y no lo quiero ahí. ¿Silverhand? ¿Constructo? ¡Eso es imposible! ¿De dónde ha sacado ese biochip? Se lo mangué a Yorinobu Arasaka. Un trabajo para un cliente. Pero el cliente me dejó tirado. ¿Pensaste que el mejor lugar para guardarlo era tu puñetera cabeza? Bueno, no fue mala idea. El constructo me reinició cuando me dispararon en la crisma. Siempre supe que el plan de Yorinobu fracasaría. Pero nunca me imaginé que sería así. La tech de vanguardia de Arasaka ya está en la calle.
Tienes que eliminar el biochip de mi sistema. No es tan sencillo. Oye, tú hiciste este cacharro, ¿no? Entonces, ¿qué problema hay? Si dices la verdad, te has insertado una versión nueva y experimental del biochip. Sé que no se saca así como así. Mi matasanos... ¿Te has enseñado a un puto matasanos de callejón? ¿Quién más lo sabe? Necesitaba ayuda. ¿O crees que lo primero que se me ocurrió fue derribar un pájaro de cantao? ¿Qué tiene de diferente la versión prototipo? ¿Tiene un engrama distinto? ¿Algo más... ¿consciente? ¿Agresivo? El biochip es lo que es único, no el engrama de Silverhand. La versión anterior del chip solo se usaba para comunicarse con engramas pregrabados. Y era único de cojones y costaba un pastizal, sí. Este es aún más único. Está diseñado para instalar y activar el engrama en un nuevo cuerpo. Cuando dejé Arasaka, el proyecto andaba aún en fase de pruebas. ¿Cómo se pone precio la inmortalidad? ¿Quién puede permitirse esta tech? Nadie. Era un modelo exclusivamente interno. El prototipo era una petición expresa de Saburo Arasaka. Él supervisó en persona todo el proyecto. Así que de no ser por Yorinobu, nadie lo habría descubierto. Y de no ser por ti, el proyecto no habría sido un éxito. Esto supone un gran avance. ¿Cómo se supone que tenía que funcionar esta nueva versión? ¿El plan era echar a la peña de sus propios cuerpos? ¿Estaba diseñado así? Durante los tests, asumimos que el cuerpo sería neuronalmente indiferente durante la implantación. Que estaría muerto. Sí, y por eso lo que te ha pasado a ti resulta bastante interesante. Sí, sí, genial. Tu tech funciona. Ahora quítamela. Vaya, vaya. Primero tengo que verlo. Para el carro. Apenas te conozco. No tenemos esa confianza. ¿Cómo creías que iba a ser esto? Si quieres que te ayude, tengo que examinarte. Vale. Increíble. Parece como si... No puedo creer que este traje sea el que nos vaya a ayudar. Oh, joder. ¿Qué? ¿Qué pasa? Es una lástima que no vaya a poder examinarlo a fondo. Sí, qué putada. Podrías haber sido su conejillo de indias también. Dime cómo me lo quito. Me temo que tengo malas noticias. Tu red neuronal se ha deteriorado por completo. Ya no puede funcionar de forma independiente del chip. Lo único que puedo hacer... ¡Cojonudo! A ver con qué sale ahora. Es darte información sobre una buena clínica en Suecia. Te ayudarán en la fase terminal. Te paliarán el dolor. Espera, has dicho que el proyecto estaba en pruebas. No sabes cómo acabará. Sí que lo sé. Acabo de ver al constructo devorando tu cerebro. Está programado para apoderarse de su nuevo entorno, a toda costa. Y tu cerebrito está indefenso ante ello. Entonces, pase lo que pase, antes o después el engrama gana. Sí, y por lo que sé de Silverhand, ese parece justo su estilo. Feten, mi reputación ha llegado a ser leyenda en Arasaka. ¿Qué cojones me pasa en la cabeza? ¿Tú sabrás? ¿Cómo es eso de tener dos personalidades? Porque no es que oigas voces en tu cabeza, es que eres Silverhand y tú al mismo tiempo. Puedo verlo. Y hablar con él. No hablas realmente. Pero sí, entiendo lo que quieres decir. ¿Has notado si el constructo ha influido en tu toma de decisiones? Joder, ¿quieres parar? Cuando tomo decisiones, Johnny solo es una voz en mi cabeza. Puede que tenga una opinión diferente, pero no puede obligarme a... Eso ya te lo aseguro yo. Eres un anfitrión terco de cojones. No es que uno de los dos gane la discusión. La balanza se va inclinando, sin prisa, pero sin pausa. ¿Qué quieres decir? Empezarás a hacer cosas que antes eran impensables, al menos para tu antiguo tú. Y ya sabes de qué pie cojeaba él. Era un fanático, un terrorista, un suicida. Venga, no me jodas. ¿Quién quiere liarte la cabeza por ahora? Eso, a estas alturas creo que la mejor opción sería que te aislaras en una clínica.
menos Johnny nunca se vendió como tú. ¿Ahora lo defiendes? ¿O es Johnny el que está hablando? Ah, deja que adivine. ¿Ya ha intentado apoderarse de tu cuerpo? Ya sabes, aunque sea por un rato. No. ¿Pero lo harías? Molaría un montón. Johnny. Era coña, pero ten cuidado, el traje quiere comerte la cabeza. ¿Sabes qué? Ya basta. ¿Intentas ganar tiempo? No sé. ¿Intentas convencerme de que no me sirves para nada? En ese caso, puedo pegarte un tiro en la cabeza y ahorrarnos tiempo. ¡Ah, por fin! Trataré de ayudarte, si vienes conmigo a Kangtao. Ese trataré no me basta. La verdad es que parece que quieres hacerte un hueco con los chinos. A mi costa. ¿Eres consciente de la cantidad de datos que hay en tu cabeza? Aunque no pueda ayudarte, hay que salvar esos datos. La madre que me parió. Vaya gacho más gilipollas. Acaba de admitir que tienes razón. Olvídate de Kangtao. ¿Alguna idea más? Si crees que hay alguien que pueda ayudarte, podría darte los planos. La documentación completa del proyecto. Kangtao ofreció una cuantiosa suma por ellos. ¿Los llevas encima? ¿Qué remedio? Es un puto cero a la izquierda sin ellos. V. ¿Takemura? ¿Qué coño está haciendo él aquí? Tiene unas cuantas preguntas para ti. Si te portas bien, puede que salves el pescuezo. Casi he terminado. Los planos. Que entienda esta jerigonza tecnológica. ¿Qué haréis con él? Aún no lo he decidido. ¿Me estás vacilando? Ya me conoces. Puedo ser impulsivo. Todo tuyo. Os dejo algo de intimidad. Espero que podamos llegar a un acuerdo. Seguro que eso es lo que más te conviene. V, no olvidaré esto. Uf, qué calor. Tengo la garganta. V, no te haces eso. Jodas, míralo. V, es inaceptable. No como yo. ¡Hijos de puta! ¡Larguémonos de aquí! Y tú eres un paranoico total. ¿No lo ves? ¿Cómo las corpos despellejan el mundo poco a poco? No puedo mirar para otro lado.